Soy caleño, viví en Cali tal vez por hasta los 8 o 9 años. Viví un tiempo con mis abuelos en Cali, en el barrio Versalles. Mi abuelo había dejado de trabajar a los 50 años y cogió todo su capital y trajo un arquitecto italiano y construyó una casa gigante que era como un castillo y se le decía así el castillo. Entonces tengo muchos recuerdos de ahí, de jugar en ese castillo. Pues yo era un berriondo para jugar bolas y la idea de jugar bolas era, pues, era ganarle a los otros y lo que uno ganaba era las canicas, pues, de los demás. Entonces, tengo un recuerdo muy sonoro del bolsillo lleno de bolas de cristal y yo caminando por el barrio sonando. Llego yo a Bogotá, a un colegio jesuita, al Colegio San Bartolomé de la Merced. Entonces yo entro allí, entro a lo que en su momento se llamaba segundo de bachillerato. Pero yo vengo muy desadaptado. Primero, un niño calentano llega a Bogotá a este frío y yo no entendía la ciudad, no entendía la ropa. Era muy extraño, pues como aquí en Bogotá una persona con pantalones blancos y a esa edad, claro, me la montaban mucho en el colegio. Llegamos nuevos a ese curso, seis chicos ahí que nos hacemos muy amigos desde el principio. Desde ese día nos dijimos, bueno, vamos a ponernos apodos. Y yo, bueno. Entonces, como soy de apellido Cuervo, un amigo de los que estaba ahí, de los nuevos, me dijo, usted le vamos a decir el chulo. Y yo, uy, no, qué apodo tan feo, pero no digo nada porque de pronto, y pues hasta el día de hoy, todas mis personas cercanas a mí me dicen chulo. O sea, cuando mi esposa me dice Roberto, es porque está bravo. Llegué a un sistema de colegio personalizado, se llamaba en esa época, era muy libre, se trabajaba mucho la autonomía. Yo obviamente mi opción era no entrar a clase e irme para el campo de fútbol a hacer maldades. Obviamente perdí el año y en ese colegio pues, la regla era que el que perdía el año estaba expulsado. Entonces, mi mamá le pidió una cita, en ese momento era como el coordinador académico, no recuerdo exactamente el cargo, no era el rector, pero el padre Darío Chavarriaga, que era un jesuita, es jesuita que en ese momento no recibió. Y me acuerdo pues que mi mamá básicamente le pide una oportunidad, ¿sí? Y en ese momento el padre, de una manera a mi juicio es muy sabia, me mira a los ojos, a mí me impresiona mucho ese momento, y me dice, bueno, Roberto, te voy a dar una oportunidad. Sí, mira, te voy a dar una oportunidad, pero espero que la próxima vez que nos veamos seas un hombre de bien. Entonces, ese transcurso del colegio y tal vez en esta necesidad de ubicarse como en un grupo social o de tener una identidad, tal vez mi búsqueda se empezó a orientar hacia la intelectualidad. Entonces, ahí yo me encuentro con el manifiesto nadaísta. Hay una parte donde dice que es la negación de todo, la nada, y la negación del color y no sé qué. Yo digo, y momento, ¿cómo así que la negación del color? Y digo, la negación del color es el negro, ¿cierto? Y además con esta historia que yo traía del rock y bueno, todo este rollo con lo oscuro y la nada y el negro, decido ese día comprar un tinte de ropa, coger toda mi ropa, meterla en una olla gigante, meter el tinte, el agua, hervir esa ropa y teñí toda mi ropa de negro. Yo tenía 15 años en ese momento. Luego ya cuando empieza uno a enfrentarse en los últimos años a la pregunta de qué vas a estudiar, un compañero que iba más arriba me dice, pues yo voy a estudiar diseño industrial. Y yo, ¿y qué, eso qué es? Me dice, no, es una carrera nueva que consiste en poder desarrollar objetos que satisfagan necesidades a las personas. Y yo, oye, eso está muy interesante, cuénteme más. Empiezo a leer eso y luego en esas cosas de orientación profesional va un profesor de aquí de la Javeriana a dar una charla de diseño. Yo me apunto y efectivamente me convence. No, pues yo ya venía un poco con un poco de información, pero él me confirma como que este es el área que a mí me interesa. Íbamos por ahí en la mitad del primer semestre. Me encuentro un estudiante que iba más adelante. Él era baterista.
¿sí? Y me dice, pues, ¿por qué no hacemos un grupo? Y yo, y pues, listo, de una, hagamos el grupo. Pues el baterista y tres guitarristas, y nadie tocaba el bajo. Y yo, no, pues, ¿alguien tiene que tocar el bajo? No, pues yo me le mido. Mi instrumento de ahí en adelante es, de ahí en adelante es el bajo. Esto era finales de los años 80. Hicimos cosas, desde documentales para Canal Nacional, grabar discos. Fuimos los de las bandas pioneras que armó el movimiento Rock al Parque en Bogotá. Sí, yo recuerdo la primera reunión en el Planetario Bogotá, que la convocan, bueno, entre otros, Mario Duarte de la derecha y ellos que eran amigos nuestros. Y nosotros ahí hablando, no, la escena del rock nacional, hay que hacer algo. Y entonces, no, ¿por qué no hacemos un festival? Sí, esas cosas, y de ahí nace Rock al Parque. Esta me la trajeron de un naufragio. ¿Ustedes han escuchado la historia? Esta guitarra viene de un naufragio. Un primo por ahí que el papá era, ¿cómo se llama?, capitán de barco. Y en un naufragio cerca de Japón, ellos fueron y, bueno, asistieron la vaina, no sé qué, y el papá encontró esta guitarra, estaba en el naufragio, estaba ahí, no sé si propiamente flotando en el mar, pues. Sí, y este familiar me cuenta. Un día va a uno de los conciertos de la banda y dice, oiga, yo tengo una guitarra que me regaló mi papá, y me echa el cuento, ¿no? Y yo, uy, pero qué historia tan bonita, ¿sí? Y me dice, no, pues no sé, yo le la vendo. Y yo, bueno, yo la compro, ¿cuánto? Yo no sé, lo que me quiera dar, pero sin verla. Pues así, en la misma charla, en el mismo momento. Bueno, le doy 50,000 pesos, pero yo me podía llevar un palo ahí, quién sabe qué, y me llega esta nena. Y yo, wow. Yo encuentro algo que me pareció fascinante y fue una vocación por la docencia que yo no conocía. Empiezo a ser monitor, empiezo a leer los textos, como aprender otra vez como un estudiante más, pero yo ya con otros intereses. Entonces empiezo a leer realmente toda la bibliografía del curso. Ya me empiezan como a soltar más responsabilidades como monitor, a revisar los trabajos. Y ya después de un semestre graduado me sueltan el primer curso. Intento trabajar pues como profesor acá, y luego unos años después me hacen pues la oferta de ser director de la carrera de diseño industrial. Y más o menos por esa época, habían pasado unos 5 o 6 años, y de pronto me entero por las noticias de la universidad que trasladan al padre Darío Chavarriaga a la rectoría. Y yo, Dios, el padre, o sea, esto pasa, no sé, 20 años, me voy para la rectoría y me entro a la oficina del padre y me dijo, ¿qué pasó? Y yo, padre, es que usted hace 20 años me dio una oportunidad y a mí eso no se me olvidó en la vida. Además, usted me dijo que quería que la próxima vez que nos viéramos yo fuera un hombre de bien. Y aquí estoy, yo le juro que soy un hombre de bien. Pero el asunto realmente es que muchas veces me ha tocado, en mi condición de ser director de carrera, de dar la oportunidad a alguien que está a punto de ser expulsado de la universidad. Acabo de terminar mi doctorado y mi tesis doctoral ya se afina y ya concreta, ya muy puntualmente sobre el tema de la experiencia de los paisajes sonoros urbanos. Y ahí termino haciendo un sincretismo de todos estos temas que me apasionan. Mi tesis doctoral es, a la final, la creación es una instalación interactiva sonora sobre los paisajes o los sonidos de los cerros. Termina todo mezclándose al final. El espacio que yo he encontrado en esta universidad para hacer esto, probablemente no lo hubiera encontrado en otro lugar. En la academia no la creemos mucho, o sea, que tal vez habría que acercarnos un poco más a conocer esa cultura popular. Yo creo que como conocer el país, conocer las riquezas del país, desde el diseño, por supuesto, hay que estar allí con las comunidades y ver qué es lo que pasa, qué es lo que sienten, qué es lo que necesitan. Creo que debemos escuchar mucho más lo que pasa en el contexto.